Así es, se preguntarán ustedes qué busco en medio de la selva de concreto. ¿Se acuerdan ustedes del Instituto Alfa? Este instituto que quedaba en la segunda avenida de Comayagüela. Pues hoy, 26 de abril, es Día de la Secretaria. ¿Se acuerda usted, mucha gente, los amables televidentes? Y por favor, rotulen mi número, 9978-9606. Rotúlelo, porque si hay alguna secretaria o alguna maestra, secretaria taquimecanógrafa, que todavía, y fíjese que me acabo de contar aquí, Sonia, ¿verdad? Sonia. Mire, Sonia Durán. Así está, es. Sonia. Bien, ni me acordaba que era Día de la Secretaria, con tanto trajín. Fíjese que la he buscado por cielo, mar y tierra, y mire, ya no hay escritorio. Ya por eso improvisamos esto. Exacto, no, ya no hay escritorio, ya la secretaria ya la toman ya para un lado, ya la hicieron a un lado prácticamente, y ya pues los jefes le dicen a sus asistentes, tal vez son peritos o algo, que escriban tal cosa ahí ya. Ahora le voy a consultar algo. Ustedes le van a dictar algo a uno, entonces uno tiene que ahora el celular. Vamos a ver. Véngase para acá. ¿Usted es alumna del Instituto Alfa? Me la ven en el Instituto Alfa. ¿Qué recuerda del Alfa? Les decían marinera. A doña Adriana, que vivía en el segundo piso. Doña Adriana de Valerio vivía en el segundo piso. Segunda avenida con mi abuela. En la segunda avenida, en el edificio principal. En la calle Real, ¿verdad? Ahí es. Correcto. Sí. Ahora le voy a preguntar algo. ¿Usted cree que la secretaria se convierte? Hay una canción ahí que dice, creo que es la que tienen de fondo mis compañeros de producción, que la secretaria es que sabe el secreto del jefe. Más que todo, cuidarle las espaldas y saberle el secreto del jefe. Ah, oiga bien, no todo, oiga bien, ¿verdad? Oiga bien, el secreto, ¿verdad? El secreto del jefe y más aquí, que todo, cuidarle las espaldas al jefe. Aquí es donde la mula botó a Genaro. Véngase, por favor. ¿Un dictado cómo era? No, es que de repente el jefe decía, mire, esto y esto, dícteme esto. Él solo hablaba y uno tenía que empezar tú. A ver, por ejemplo, me decía, Sonia, escríbame rápidamente esta carta para Francisco. A ver, aquí sí, ven, vente, Ronald. Vamos. No, entonces aquí sería solo así, ven. Para, era, y la F es más grande todavía. Entonces, uno ya... Francisco. Ajá, ahora empiece usted a escribir ahí lo que yo no le voy Mire, a entender. Yo ya no me acuerdo, yo sé que ama o amor era así, ama, y cuando decía amor se convertía así. Ajá, ahora si decía hola era esto. Ahora cuénteme una cosa, esto era cuando el patrón empezaba a dictar, ustedes tenían que escribir. Así teníamos que escribir. Así teníamos que escribir y ya después nosotros teníamos que entender lo que escribimos y redactárselo en la máquina de escribir antes. Ah, o sea que aquí el patrón la llamaba a usted, le decía, venga, por favor, secretaria, le empezaba a dictar, usted escribía así. Así exactamente. Ajá, ¿y luego? No, ya luego pues como vino a la máquina, después de escribir eso tengo que ver qué puse aquí, esto, ¿Le tocó guardar algún secreto del jefe? Varios secretos. A ver, cuente. No, es que mire que si no me van... no puedo... No, la verdad de las cosas que a los jefes pues se les pone a hacer... por eso se llama secretaria, porque tenemos que ser secretas, tenemos que tener ética profesional y no decir lo que el jefe, por eso cuidarle las espaldas a él. Ustedes son, se convierten en el secreto. En el secreto de ellos y en lo que ellos... ¿Por qué se han perdido las secretarias taquimecanógrafas? Ahí el gobierno las ha perdido prácticamente. El gobierno y educación se han encargado de tener otro sistema de estudio. Ok, voy a finalizar con la secretaria. Venga, voy a finalizar con usted. Okay. Póngame aquí, venga aquí. Dios mío. Venga acá. Yo casi... Rapidito, escuche bien lo que le voy a poner. Póngame ahí. Noticiero hoy mismo felicita al día de la secretaria en Taquemecanógrafa. ¡Vámonos! No me acuerdo. Yo sé que noticiero hoy mismo felicita. No, esta es F. Felicita a la secretaria, pero no me acuerdo cómo era secretaria. En su día, póngale. Secretaria en su día. ¿Qué le parece usted? Día de la secretaria. Por supuesto, a través de noticieros hoy mismo. Saludamos a todas esas secretarias que todavía utilizan la taquimecanografía. Venga. Venga, para acá. Un abrazo. Así saludamos a todas las secretarias. Mire, ahí está. Vámonos con estas imágenes. Buenos días.